El murciélago. Esto es Los Álamos, una casa de campo que alquilé para pasar el verano. Como autora, escribo historias de misterio y asesinato. Pero los hechos que tuvieron lugar en esta casa fueron aún más fantásticos que cualquier historia que yo haya publicado. Me traje a los criados de mi residencia en la ciudad y a mi sirvienta Lizzie Allen, que lleva conmigo ya casi 20 años. ¡Lizzie! Sí, señora Cornelia. ¿Está listo el coche? Está en la puerta. Oiga, señora Cornelia, los criados que se ha traído del apartamento están hablando de marcharse y abandonarnos. ¿En serio? Sabía que esto no les gustaba, pero no imaginé que fuese para tanto. Han oído hablar sobre el asesino al que la policía llama el murciélago y sobre los crímenes que cometió aquí en el invierno. La gente comenta que ha vuelto otra vez. ¿Y cómo pueden saber ellos eso? ¿Ha cometido otro crimen? No, aún no, pero no significa que no lo haga. Y hay algo más. No sé si sabe que aquí hay murciélagos. Le hablo de los animales, de esos que vuelan. Sí, sí. Mire lo que dice en esta revista. Es un informe del Departamento de Salud que dice que algunos murciélagos tienen la rabia. Vaya. Y eso no es todo. Ahí fuera corre el rumor de que fue el propio murciélago, el asesino, o sea, quien liberó a los murciélagos de esta zona. Oh, eso es ridículo. Bueno, pues el ama de llaves, el cocinero y el mayordomo no piensan lo mismo que usted. Me da igual lo que ellos piensen. Si un chismorreo tan absurdo como este les obliga a abandonar un buen trabajo, la pérdida será suya, no mía. Vamos allá, Lizzie, que tengo que llegar al banco. Warner, tendremos que ir directamente al banco. Me temo que habrá que darse prisa. Está a punto de cerrar. No se preocupe, señora Van Gorder. Señora Van Gorder. ¿Qué tal, señor Bailey? ¿Qué tal está? Estoy muy bien, gracias. ¿Se acuerda de Lizzie Allen? Por supuesto. Hola, señora Allen. ¿Va a pasar el verano con nosotros? Sí, así es. He alquilado Los Álamos, la mansión del presidente de su banco, John Fleming. Eso he oído. Y me ha sorprendido. ¿Por qué? ¿A la casa le pasa algo? No. Me sorprendió porque el señor Fleming dijo que nunca la alquilaría. Oh. Pues me la ha alquilado su sobrino Mark Fleming, que tiene la agencia inmobiliaria. Y me dijo que su tío estaría fuera todo el verano. Sí, es cierto. El doctor Fleming está en el bosque, con su médico, el doctor Wells. Oh, discúlpeme. Dale, quiero que conozcan a mi esposa. Nos casamos en Navidad. Debió ser hermoso. Créanme que lo fue. Oh, aquí está. Hola, cielo. Mi esposa, la señora Van Gorder y la señora Allen. Es un placer, querida Dale. ¿Cómo está usted? Cornelia Van Gorder. Sí. Oh, verá, he leído todas las novelas de misterio que ha escrito. Me encanta esa tan extraña, la morgue privada del Dr. X. Me produjo escalofríos. ¿Solo escalofríos? Yo casi me muero del miedo. Oh. Bueno, lo que quiero decir es que la señora Corny se superó en esa novela. Cuando te refieras a mis libros, por favor, no me llames señora Corny. Perdone, señor Bailey, el señor Hines desea verle. Ah, sí. Discúlpenme, por favor. Oh. No se sientan incómodas. Oh, no, cariño, de eso nada. Seguro que no. Ah, sí que tú eres su novia, ¿eh? Bueno, ahora ya no. Ya no, desde Navidad. No, estoy segura de que te he visto antes. Es que antes era la secretaria de mi esposo aquí en el banco. Claro, ya me acuerdo. ¿Puedo dar la bienvenida en Zenith a nuestra visitante más ilustre? Oh, es usted muy amable, pero...
Ah, teniente Anderson. El teniente Anderson, por supuesto. Jefe de detectives de la policía de Zenit. Oh. Esta es la señora Allen. ¿Cómo está usted? El teniente Anderson es uno de nuestros ciudadanos modelos. Está en el consejo de dirección. No está mal para un policía. Debe de haberse ganado bien la vida. Oh, por favor, Liz. Bueno, he ahorrado bastante, si usted se refiere a eso. Ya están a punto de cerrar. He de realizar unas gestiones con mi caja de seguridad. Por favor, hágame una visita, señora Bailey. Me encantaría. Y usted, teniente. Gracias. Adiós. Adiós. Encantada. Qué mujer tan fascinante. Se mudó a Los Álamos hace unos días. Un lugar apropiado para una escritora de misterios. Desde luego que sí. Víctor, ¿qué ha pasado? Entrad aquí, por favor. Andy, tenemos un problema. El señor Hines quiere retirar $350,000 en valores que le guardábamos para una operación. Estaban en una caja especial. El señor Fleming y yo somos los únicos del banco que tienen acceso a esa caja. ¿Ah, sí? Y ahora los bonos de Hines no están. Y eso no es todo. También faltan otros títulos negociables. Por lo que he podido calcular a primera vista, el banco podría perder más de $1,000,000 con esos títulos. Avisa al señor Fleming. Ojalá pudiese hablar con él. Por desgracia, él y el doctor Wells están en mitad del bosque. No puedo llamarles por teléfono.
ejemplo, ese tapiz que está en lo alto de la escalera. Lo sé, lo he oído otras noches con viento. Suena como si hubiese alguien en la escalera. Sé que no hay nadie, o no debería. No es nada, solo los ruidos de cualquier casa antigua en una noche con viento. Aquí dice que el murciélago nunca deja sus huellas. Es comprensible. Si no tiene cara, puede que no tenga dedos tampoco. ¡Lizzie! Y eso supongo que es el gato rechinando los dientes. No. No creo que sea eso. Pero creo que es algo que deberíamos mirar. ¿Quién le habrá tirado por las escaleras? El viento, espero. ¿Habrá alguna ventana abierta? ¡No, Lizzie! ¡Déjalo tirado! Deja que se recupere. Espero que no se vaya la luz. Será mejor que la apague. Cerraré las ventanas de la sala de estar, correré las cortinas y nos iremos a la cama. Sí, señora. Vuelvo enseguida. ¡Ah! ¡Gurney! ¿Qué? ¿Qué te sucede, Lizzie? El asesino está ahí afuera. Apagué las luces del exterior y olvidé volver a encenderlas. Está ahí afuera. Iba a entrar. Casi la atrapa. Oh, pero no ha podido. Y todavía sigue ahí fuera gracias a ti. Y ahora acuéstate. Yo llamaré a la policía. No, no la dejaré, señora Courtney. ¿Te encuentras bien? Sí, señora. Estoy bien. De acuerdo. Operadora. Con el departamento de policía. Departamento de Policía de Celine. Le habla Cornelia Van Gorder. Vivo en Los Álamos. Lo sabemos, señora Van Gorder. Hace solo un momento, un hombre ha intentado allanar mi casa. Pero no está sola, ¿verdad? ¿Dónde están sus sirvientes? Pues no tengo ninguno excepto mi chofer. Y está fuera y no volverá hasta la mañana. Solo somos dos mujeres esta noche y vamos a encerrarnos en mi cuarto. Verá, señor, si alguno de sus hombres descubre algo, ¿podría usted llamarme? Enviaré una patrulla ahora mismo. Muchísimas gracias. Vamos, Lizzie. Vamos a dormir en el cuarto. Bueno, aquí no podrá entrar nadie. Por lo menos eso creo. Esta puerta parece sólida. Como la puerta de una tumba. Creo que ese sillón será cómodo. Las sábanas están en el armario. Sí, señora. Vamos a ver. Oh. No hay pestillo. Es una mala noticia. ¿Pero qué está haciendo? Amiga mía, es una trampa para tontos. Si alguien intenta entrar por aquí, tirará la pieza y la oiremos caer. ¡Maldita sea! He olvidado traer mis cosas. El camisón, la bata y las pantuflas. Voy a ir a buscarlas. Espera un minuto, Lizzie.
Yo iré contigo. No, no se moleste, señora Cornelia. Mi cuarto está al lado. Lizzy, te he dicho que esperes. No pasa nada, solo tardaré un momento. ¡Ah! ¡Adentro, adentro! ¿Sí? ¿Señora Van Gorder? Sí. Departamento de Policía. Ya tiene la patrulla junto a su casa y los agentes me informan de que no han encontrado señal de la presencia de un extraño. Pero el hombre está dentro de la casa. Está en el vestíbulo, delante de mi habitación. Que sus agentes entren por la cocina y revisen este lugar de arriba a abajo. De acuerdo, señora Van Gorder. Procure protegerse. Ya, lo haré. Tengo un arma y sé cómo utilizarla. Relájate, relájate. La policía ha cumplido su trabajo. No han encontrado a nadie aquí dentro. Pero las dos le vimos, señora Cornelia. Tranquila, tranquila, Lizzy. Los agentes están vigilando fuera, así que intenta descansar un poco. Aquí nadie puede hacernos nada. ¿Sucede? Oh, por favor, ¿has tenido una pesadilla? Puede que sí, pero vi un murciélago y me ha mordido. ¿Qué? Se ha metido en el armario. Oh, vaya herida, Lizzy. Tienes razón. Oh. Dame un momento. Espera. Espera. ¿Operadora? ¿Operadora, puede comunicarme con el doctor Malcolm Wells, por favor? No, no sé su número y no tengo la guía, pero es urgente. ¿Puede contactar con él? Dios mío, voy a coger la rabia. ¿Hola? ¿Hola? ¿Es el despacho del doctor Wells? Sí, su servicio de llamadas. El doctor Wells no contesta en este momento, pero si me da su nombre y su número, intentaré localizarle. Soy la señora Van Gorder desde Los Álamos. A mi criada le ha mordido un murciélago que podría tener la rabia y necesita que la traten urgentemente. El doctor Wells es el que está más cerca de aquí. Intentaré localizarle y si no lo consigo, enviaré a otro doctor. Muchísimas gracias. Estará con otro caso. Espero que no sea un parto. Los bebés pueden ser terriblemente complicados. A mí nunca me han molestado. Oh, Lizzy, ¿nunca has tenido un bebé? Claro que no, por eso nunca me han molestado. ¿Te duele mucho? Oh, un poco. Aquí el doctor Wells. Es su servicio de llamadas, doctor.
Ah, bien, yo estaba haciendo un experimento y dejé el teléfono descolgado. Es lo que suponía, por eso he insistido. La señora Van Gorder le ha llamado porque su sirvienta ha sufrido la mordedura de un murciélago y teme que tenga la rabia. ¿Qué? Ah, bien, dígale que ahora mismo voy. ¿Quién es? El doctor Wells. Adelante. Buenas noches. Me alegro de que le hayan encontrado, doctor. He llegado al despacho poco después de su llamada. ¿Cómo está su sirvienta? ¿Sufre mucho dolor? No lo parece, ¿no? ¿El murciélago ha escapado? No, creo que aún está en mi habitación. Excelente, me gustaría examinarlo. Ya está, señora Allen. ¿Se encuentra mejor? Doctor, ¿voy a coger la rabia? Pues se lo podré decir cuando examine el cerebro del murciélago bajo un microscopio. ¿Ese bicho tiene cerebro? Oh, se quedaría sorprendida. ¿Dónde está? Creo que esa monada está dentro del armario. Oh. ¿Sabe? Es una pena que alquilase esta casa, señora Van Gorder. ¿Una pena? Bueno, querida amiga, no quiero alarmarla, pero... Después de esta noche nada va a poder alarmarme. Sí, lo entiendo. Ha debido de ser terrorífico. En esta casa han tenido lugar tantos sucesos inexplicables. Este lugar tiene algo raro. Sus criados debieron percibirlo cuando se marcharon de aquí. Una premonición del desastre. Bueno, veamos. ¡Ajá! Sí, aquí está. Muy bien, tranquilo. Nadie va a hacerte daño. Tranquilo, tranquilo. Tiene un aspecto normal. No parece estar enfermo. Oh, eso está bien. Estaba preocupada por él. Debía estarlo. Por su aspecto, diría que no sufre ninguna infección. Y en ese caso, se ha salvado usted por los pelos. Tómese una de estas pastillas que le he dejado y le garantizo una buena noche. Mañana volveré a visitarla. Bien, gracias por todo, doctor. No se preocupen, ya sé dónde está la salida. Yo sé que lo sabe, pero deje que le acompañe. Ah, y no se olvide de que cuando me vaya tendrá que volver a subir sola. Oh, no pasa nada. Ahora tengo un arma. Y ya sabrá usar una de esas sin lastimarse usted misma. Oh, doctor, hay armas en todos mis libros. Es que yo escribo de esa manera. Ahora vuelvo, Lizzie. Buenas noches. Bien, señora. Buenas noches, doctor. ¿Un accidente? No, el viento lo ha derribado. Eso creo. Oh. ¿Sabía usted que el joven Mark Fleming le ha alquilado esta casa sin notificárselo a su tío? No lo sabía. Bueno, ahora ya no importa. John Fleming ha muerto y Mark es su heredero. Pero si John estuviese vivo, le pediría que se fuese, señora Van Gorder. ¿En serio? Sí. Ha sido un lugar trágico para todo el que ha vivido aquí. Bien, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Quién anda ahí? No tiene por qué preocuparse, doctor. Es Sandy. Eso es. Buenas noches, señora Van Gorder. Buenas noches, teniente. ¿Alguien se ha puesto enfermo? A mi sirvienta le ha mordido un murciélago. Oh. ¿Y tenía la rabia? Lo sabré seguro cuando llegue al laboratorio, pero...
Lo llevo conmigo. ¿Y la mordió aquí dentro? En mi habitación, sí. ¿Cómo ha entrado? Un murciélago puede entrar de muchas maneras. Usted debe saberlo. Oiga, me he fijado en este agujero en el cristal en cuanto he llegado. ¿Qué? Por aquí debió entrar el murciélago de dos patas. La señora Van Gorder me ha dicho que llamó a la comisaría de Zenit. Sí, llamé dos veces. La segunda después de que ese hombre entrase en la casa. ¿No estaba en la comisaría, Andy? No, pero han contactado conmigo. Vino un agente y registró de arriba abajo, pero no encontró al murciélago. Debería arreglar esta ventana mañana. Oh, sí, desde luego que lo haré. Y yo debería marcharme. Tengo una operación a las 8 de la mañana. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Tendrá un hombre vigilando el jardín toda la noche, señora. Gracias. ¿Y no habrá nadie dentro, Andy? ¿Para qué lo quiere? Bueno, ¿cómo sabe que el murciélago no se esconde en algún lugar de la casa? Bueno, estoy seguro de que ya no está en la casa, doctor. Ahora no. Buenas noches. Buenas noches. Mark Fleming, agente inmobiliario, recién pintado. Hola, Andy. Hola, Mark. Vaya, felicidades. Parece que el negocio va despegando. Oficina nueva, muebles nuevos. Es todo nuevo, ¿qué te parece? Oh, parece caro. ¿Ya te has gastado toda tu herencia? Aún no la he recibido. El periódico dice que John Fleming te ha legado toda su fortuna. El problema de toda esa fortuna es que no logramos encontrarla. ¿Estás de broma? No, mi tío solo tenía en su cuenta unos pocos cientos de dólares. Y su caja fuerte estaba vacía. Si no encontramos ese millón que falta, la mía también lo estará. ¿Por qué? Porque invertí mis ahorros en acciones del banco de Zenit. Nadie va a certificar que el banco es solvente, a no ser que aparezcan esos títulos robados, por lo que los accionistas acabaríamos perdiendo todo nuestro dinero. Alguien ha debido de cambiar esos títulos por dinero. Y si no encuentro ese dinero, estoy perdido. ¿Y dónde vas a buscarlo, Andy? Aquí, en Zenit. Tu tío no se llevaría ese millón encima, ¿verdad? ¿Estás sospechando del tío John? Vamos, Andy. Él fundó el banco de Zenit. Eso sería como robarle a su familia. ¿Crees que no lo haría? Bueno, además, Big Bailey dejó sus huellas en la caja de seguridad y no ha aparecido ninguna del tío John. Porque las pudo limpiar. ¿Puede la defensa probar eso? Lo van a intentar. Judy, la secretaria de Bailey, va a actuar como testigo. Creen que su testimonio causará un poderoso efecto sobre el jurado. Bueno, ya causa un poderoso efecto en mí. Judy es muy guapa. Judy es el libro que mencionabas. ¿Su último libro? Sí, acaba de ser publicado. Quédate con esta copia si quieres. Oh, es la primera edición y está firmada. Sí, claro. Muchísimas gracias. ¿Quiere que sirva ya el té, señora Van Gorder? Sí, por favor, Warner. De acuerdo. Veo que tiene usted nuevos sirvientes. Sí, por supuesto. ¿Cómo les ha convencido para vivir en esta casa? Jane Patterson, mi nueva ama de llaves, conoce esta casa mejor que usted, doctor. Oh. Trabajaba para John Fleming y Warner ya era mi chofer. ¿De chofer a mayordomo? Sí, es increíble. Warner es capaz de hacer todo lo que se le pida. Oh, dime, ¿has localizado al fontanero, Warner? Hasta dentro de 3 días no podrá venir nadie. ¿Y qué vamos a hacer con esa tubería? En 3 días el sótano estará inundado. La tubería ya no pierde agua. ¿Me quieres decir que se ha arreglado por sí sola? No, nada de eso. He calafateado el codo de la cañería dañada. ¿Lo has calafateado? ¿Y dónde has aprendido a hacer eso? En esta vida un hombre debe saber siempre cómo mantenerse seco en plena adversidad. ¿Necesita usted algo más, señora Van Gorder? No por el momento, Warner. Gracias, señora. Es todo un personaje. ¿Cuánto lleva trabajando para usted como chofer? Unos 3 meses. Espero que no tenga antecedentes. Mi querida Dale, puede que le interese saber que en la última noche de su vida, John Fleming me dijo que quería a su esposo como a un hijo. Si Fleming estuviese vivo, hoy estaría luchando por demostrar su inocencia. ¿Probó el señor Fleming su propia inocencia? Señora Van Gorder, ¿le cabe alguna duda al respecto? La sabrá cuando la señora Hollander testifique en el juicio.
Oh. ¿Sabes algo que no sepamos todavía, Judy? Algo que vi con mis propios ojos. No le permiten decir qué es lo que vio. Querida amiga, no pensaba preguntarlo. Pero supongamos por un momento que Fleming robase ese millón. Bueno, ¿qué haría con él? ¿Dónde está? En algún escondite donde pudiese recuperarlo sin ser descubierto. Si escribiese esta historia en lugar de vivirla, el dinero estaría escondido en esta misma casa. ¿Debajo de una baldosa o en la chimenea? Si el señor Fleming se atreviera a robar un millón, habría urdido el plan mucho antes. Habría preparado un sitio donde esconderlo. Posiblemente ya cuando construyó esta casa. Le ha alquilado esta casa a su sobrino Mark Fleming. Me pregunto si tendrá los planos. ¿Se lo puedo preguntar? Sí. Lizzie, ¿puedes traerle a la señora Bailey el teléfono? Pregúntaselo ahora. Su número es 7... ¿era 7537? Oh, gracias, Lizzie. ¿7? 7537. No está mal, ¿eh, Andy? Mi nuevo despacho. ¿Has visto? Quieren comprar una casa. Mark Fleming, dígame. Oh, hola, Dale. Espera un momento mientras miro si los tengo. Es Dale Bailey. Está nerviosa. La señora Van Gorder quiere saber si tengo los planos de los Álamos. ¿Para qué querrá ella los planos? Bueno, ya me ha sugerido que tu tío pudo dejar allí el dinero del banco. ¿Tienes los planos? Están en algún lugar de la casa. Espera un momento. Hay un lugar donde el tío John pudo guardar los planos. ¿Qué lugar? Le oí hablar de ello hace muchos años, aunque no estoy seguro del sitio exacto. En todo caso, no creo que tuviese agallas para robar un millón. Pero si encuentro esos planos, te lo haré saber, Andy. Hola, Dale. Mira, cariño, no he visto los planos desde niño, pero iré esta noche a la casa para intentar encontrarlos. Gracias, Mark. Te esperamos. Por lo visto, cree que están dentro de la casa. Vendrá esta noche. Es estupendo. Dale y Judy pasarán aquí el fin de semana. ¿Quiere quedarse a cenar con nosotras? Oh, no, gracias. No puedo. Todavía tengo que hacer unas llamadas. ¿Saben? Si el testimonio de Judy logra absolver a Big Bailey e implicar a John Fleming, habrá más gente que piense que hay un botín escondido en esta casa. Así que no menciones tu testimonio hasta que te sitúes en la tribuna. Oh, no lo haré. Eres muy lista, Judy. A la par que encantadora. Buenas noches, señoras. Adiós, doctor. Buenas noches. Venga, chicas, vamos. La verdad es que son tantas las cosas extrañas que han ocurrido aquí que no puedo dejar de pensar en ellas. Debería ponerlas por escrito. ¿Antes eras la secretaria de tu esposo, Dale? Sí, en efecto. ¿Lo anotabas todo? Pues, querida, si quieres tener la mente ocupada, podrías trabajar para mí mientras escribo la historia de este fantástico criminal, el murciélago. Thank you.
ha parecido? Maravilloso. Gracias. Una cena excelente, Lizzie. Gracias, como siempre. Oh, qué pieza de plata tan preciosa. Es original, ¿verdad? Sí, sí. En Inglaterra todavía las hacen. Sirven en ellas los desayunos. Son perfectas para mantener el calor. Además de ser muy útiles, son bonitas. Este reloj no daba las horas desde hace 10 años, o eso me había dicho Mark Fleming. ¿Por qué está tan separado de la pared? No lo sé, alguien ha debido de moverlo. Habrá sido Lizzie para limpiarlo. Espere un momento. ¿Sabía que hay una puerta en esta pared? No. No, no lo sabía. Oh, por el amor de Dios, está aquí. Tal vez sea un pasadizo secreto. Sí, tiene que haber algo secreto. Y ayuda. Chicas, puede que estemos cerca del millón de dólares. Es increíble. Es un panel, solo un panel. ¿Qué será? Tiene que haber alguna forma de abrirlo. Siempre la hay. Vamos a probar por aquí. Dios mío. Llamando a la unidad 11. Llamando a la unidad 11. Diríjase inmediatamente a la mansión de los Álamos en Zenith. Ha habido un asesinato. Recibido. Me dirijo a los Álamos. Notifíquenselo al doctor Wells. Que acuda a los Álamos cuanto antes. Aquí tiene. Horrible. Es como si le hubiese degollado una criatura con colmillos o garras. Es su señal. Igual que las otras víctimas. Confiaba en que esas habladurías de que había vuelto a actuar eran pura imaginación. Pero al parecer, no es más que la realidad. Ha vuelto. Ha vuelto a la escena de sus crímenes. Ya saben de quién hablo. No cabe duda. El murciélago. ¿Quién encontró a Mark? Todas a la vez. Estábamos Dale, Judy y yo. Lizzie estaba en el comedor. Esta es mi nueva ama de llaves, Jane Patterson. Trabajaba para John Fleming. La conozco. ¿Dónde estaba, señora Patterson? En la cocina, recogiendo. He preparado la cena. ¿Sabían ustedes dónde estaba ese armario secreto? No. Estaba detrás del reloj del abuelo. Lo descubrí yo, en realidad. Vi que el reloj estaba movido y que la puerta no estaba cerrada. Ya voy yo. ¿Quién es? Mark Fleming. Creo que verá las mismas heridas que los otros. ¿Cuánto tiempo lleva muerto? Pues diría que una media hora. ¿Cree que fue el murciélago? Tiene todo el aspecto. Tal vez esté aún en la casa. Es posible. ¿Por qué iba a estar? Porque está buscando algo y al igual que usted cree que está aquí. Y es un asesino persistente. Le aconsejaría que dejasen la casa lo más pronto posible, ahora que tienen la experta protección de la policía. ¿Ha llamado al depósito? Están de camino. Oh, bien, pues quiero examinar el cuerpo antes de que lleguen. Tal vez pueda llevarlo a otro lugar. Sí, al cuarto del fondo. Gracias. Écheme una mano. Disculpen. Warner, ¿dónde has estado? Verá, señora, yo... ¿Ha habido un accidente? Ha habido un asesinato. Mark Fleming, el joven que me alquiló esta casa, ha muerto asesinado esta noche. ¿Saben quién ha sido? No, pero creen que el murciélago. Siento haber usado la puerta principal, señora Van Gorder. Olvidé las llaves y he llamado al timbre de la cocina. Pero nadie me respondía. Este es Warner, teniente. Es mi mayordomo. Antes era mi chofer.
¿Por qué le ha ascendido? Es muy difícil encontrar un mayordomo. No les gusta servir en el campo. ¿Ha sido mayordomo antes? He servido en muchos lugares, señor. Pero hoy era mi noche libre y he olvidado las llaves. Eso ya lo he oído. ¿A qué hora ha salido de la casa? Sobre las 6:30. He cenado con Wally Rathhouse. ¿Puede demostrar dónde pasó el resto de la noche? Puedo intentarlo. Esfuércese. Y no se vaya, ya hablaremos luego. De acuerdo, señor. Estaré en mi cuarto, señora Van Gorder, por si me necesita. Sí, Warner. ¿No creerá usted que él...? Ya he visto a Warner antes. Aunque no recuerdo ni cuándo ni dónde. Pero lo haré. Pronto vendrá una nueva patrulla para tomar huellas y hacer fotografías. Pero mientras tanto, señora Patterson, no irá a dejar la casa, ¿verdad? No, teniente. No lo haga. Quiero hablar con usted mañana. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches, señora Van Gorder. Dale, estaba con Mark Fleming esta tarde cuando le preguntaste por los planos de la casa. Le oí decirte que iba a venir esta noche. Dale llamó porque yo se lo pedí. Y me dijo que vendría. ¿Quién más estaba aquí? Judy, Lizzie y el encantador Dr. Wells. ¿El Dr. Wells? Pocos asesinos matan por diversión. Posiblemente sea un enfermo mental y sus crímenes estén motivados por su maníaca obsesión por el dinero. Hay $1,000,000 en juego y va a seguir matando hasta poder tenerlo en sus manos. ¿Estas muchachas pasarán aquí la noche? Sí, son mis invitadas. Bueno, cuando lleguen mis agentes estaremos ocupados, así que les recomiendo que... ¿Que vayamos a nuestros cuartos? Es muy buena idea. Venga, muchachas. ¿No va a haber ningún policía haciendo guardia esta noche, teniente? Ya hay uno. Esta noche protegeré la casa desde el tejado hasta el sótano. Si el murciélago vuelve a aparecer, tengo una sorpresa para él. ¿Quién? ¿Quién puede ser? ¿Tiene alguna idea? Puede ser cualquiera. Por ahora solo hay indicios de su identidad, pero nada que podamos llevar ante un juez. Me temo que hay que buscar más allá del mundo criminal. Podría ser un policía, un abogado, doctor, científico, un miembro de la comunidad. Señoras, cierren sus cuartos y quédense dentro. Les prometo que estarán a salvo. Buenas noches. Buenas noches, teniente. Buenas noches. En mi informe explico que la muerte fue causada por la misma técnica usada en los otros casos. Un golpe paralizante en la garganta, seguido por una severa laceración de la yugular, lo que provocó una grave hemorragia. Hablando claramente, no se enteró de nada. Sí, se enteró. Pero no tuvo tiempo para pensar en ello. ¿Se va a quedar aquí esta noche? Hasta que revise las puertas y ventanas, pero volveré a primera hora de la mañana. Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche impedirán que los carteros cumplan el deber que se les ha encomendado. Mucha gente respirará cuando cierre este caso. Sí, estoy seguro de que sí. Buenas noches, Andy. No se haga daño. Buenas noches. Creo que es mejor que la dejemos dormir. Liz y yo compartimos cuarto para protegernos mutuamente. Veréis, una noche, una tormenta reventó los fusibles y se fue la luz. A la mañana siguiente compré una docena de linternas. Deberías llevar una, Dale. Oh, gracias.
Acompañémoslas. ¿Seguro que no necesitáis nada más? Oh, no. Pues claro, estaremos muy bien. Bueno, si tenéis algún problema, solo tenéis que gritar. Y dos fornidas mujeres acudirán en vuestro rescate. No nos hará falta. No mientras Andy esté aquí. No. Pues buenas noches. Todo va a salir bien. Seguro que sí. Buenas noches. Buenas noches. Vamos, Lizzie. Creo que vaya a dormir esta noche. Yo tampoco. Lo único que veo es al pobre Mark Fleming mirándonos. Creía que al morir la gente se le cerraban los ojos, como en los sueños. No pienses en eso. Seguro que tú también lo piensas. No, estaba pensando en mi pobre marido que está pasando la noche en la cárcel. Oh, Judy, le quiero muchísimo. ¿Qué es ese ruido? Oh, no lo sé. Estaba medio dormida. Por un momento he creído que lo soñaba. ¿Es dentro de la casa? Sí, en el piso de arriba. Parece que a nuestra izquierda. Probablemente del lado que da a la carretera. ¿Eh?
¿Llamamos a la señora Van Gorder? Ya lo habrá oído, como para no oírlo. ¿Y no querrás que nos considere unas histéricas? Yo estoy a punto de convertirme en una, al menos por esta noche. Dale, no irás a salir ahí fuera. Quiero saber qué está pasando ahí fuera. Pero el teniente Anderson dijo que si nos quedábamos en nuestros cuartos estaríamos a salvo. Víctor no estaba a salvo en esa cárcel. Pero... imagina que ese dinero estuviese en esta casa. Mark Fleming creía que estaba aquí. Tal vez eso es lo que busca esa persona. Por el amor de Dios, ¿no oyes ese horrible ruido de allá arriba? ¡Vamos, Lizzie! Lizzie, tienes que despertarte ya. El teléfono de la casa y las líneas exteriores han sido cortadas y no podemos pedir ayuda. ¿Dónde está ese policía? Oh, no lo sé. Ha debido de pasarle algo. Vamos, venga, ponte la bata. Oh, Dale, por favor, no subas. Tengo que hacerlo. Piensa mis motivos. Tú quédate aquí. Oh, no, si tú vas, yo también voy. Quédate aquí. No, no, no te dejaré subir. Deja que vaya arriba a ver lo que es. Déjame subir contigo. Judy, tú avísame si viene alguien. Solo será un momento. Espera. La ha atrapado en la escalera. Bajaron por ellas al salir del cuarto. He lanzado esto contra él. Y hasta creo que le he dado. Voy a proteger esta casa, nos dijo. ¿Qué estaba protegiendo cuando mataron a esa pobre chica? ¿En dónde estaba? Vi a un hombre fuera, en los jardines. Salí a perseguirle. Le escuché caminar entre los árboles, así que seguí sus pasos mientras pude hasta llegar a la carretera. Pero allí le perdí. Daría mi propia vida si pudiese salvar la de Judy. Les dije que se quedasen en sus cuartos, se encerrasen y no se moviesen. ¿Qué hacía Judy andando por las escaleras? Ha sido por mi culpa. Se oía un ruido como un martilleo en el piso de arriba. Todas lo oímos. Quería ver de qué se trataba. Pero Judy no quiso dejar que subiese yo sola. Le dije que se quedase esperando. ¿Y su nuevo mayordomo? Bueno, pues estará en su cuarto, supongo. Oh, señora Patterson. ¿Sí? ¿Sabe qué ha pasado aquí? No, señor, pero he oído los gritos y he ido a llamar a Warner. Estamos en la misma planta, pero no estaba en su cuarto. Y su cama estaba intacta. Si la señora Patterson oyó los gritos, Warner también. Tiene razón, señor, los he oído. Oh, lo ha hecho. ¿Y dónde estaba? Estaba en los jardines. La señora Hollander está muerta. No. Oh, así que le sorprende. No me diga. He visto mejores actores que usted. Ahora recuerdo quién es.
No se llama Warner. Tengo un expediente en mi despacho con su foto. La policía de Chicago le estaba buscando en relación con un robo. Tiene razón, señor. Me encontraron y me juzgaron y logré probar mi inocencia y fui absuelto. Pudo ser un golpe de suerte. ¿Dónde estaba cuando asesinaron a Judy? Le he dicho que estaba fuera. ¿Y qué hacía allí? Iba detrás de usted. Le he visto salir de la casa y al ver que iba siguiendo a alguien he pensado en ayudarle. Sí, señor, he seguido la luz de su linterna entre los árboles y luego ha desaparecido. Y entonces, de repente, mientras estaba en mitad de la oscuridad, algo me ha golpeado con fuerza en la nuca. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en el suelo y me di cuenta de que me habían noqueado. Ojalá le hubiesen noqueado. Así le encontraríamos con la máscara todavía puesta. Usted estaba dentro de esta casa, dando golpes con esto para que esa chica saliese de su cuarto. No, señor, no me eche a mí la culpa. No soy el murciélago. No soy un asesino, no podría hacerlo. No aceptaré que me culpe. Ya ve, doctor. Tenemos un nuevo caso para el forense. El murciélago ha vuelto. ¿Por qué ha vuelto usted, doctor? Bueno, he tenido un accidente a más o menos un kilómetro de aquí. Se me ha salido una rueda trasera y he chocado contra la cuneta. Esta es la casa más cercana, así que he venido a pedir ayuda. Pensé que le encontraría aquí, Andy. Parece que está herido. Ha debido de recibir usted un golpe en plena nuca. Le he dicho que tuve un accidente. En efecto, doctor. En efecto. Puede que me equivoque. Y puede que no. Ya lo veremos. Bueno, Dale, empecemos otro capítulo. Los asesinatos ocuparon las portadas durante varios días. El teniente Anderson y sus agentes registraron la mansión de arriba a abajo. Warner no fue arrestado, pero pasaron a vigilar todos sus movimientos. Por las noches, a excepción del detective que vigilaba la casa, la prensa y la policía nos dejaban solas. Y una de esas noches, sin contárselo ni a Lizzie ni a nadie, inicié mi propia investigación. Empezando por una habitación del tercer piso en la que almacenábamos trastos viejos. Thank you.
aquí yace el murciélago. Al sentirse amenazado, se destruyó a sí mismo. Arriba las manos. Buena idea lo de matarme en mi laboratorio para que la gente crea que soy el murciélago. Pero debes matarme primero. ¿Qué habías pensado? ¿Una emboscada? Serás muy listo, pero no tanto como para hacer algo así. Tampoco para encontrar el dinero, aunque has estado cerca. Pero yo sé dónde está. Y cuando estés muerto con esa nota colgada de tu pecho, iré a buscarlo y seré feliz para siempre. Se destruyó a sí mismo. Va a ser una gran verdad. Adiós, murciélago. Este medicamento te curará, tengas la rabia o no. ¡Pasa algo! ¡Señora Cornelia! ¡Señora Cornelia! Vaya, ¿dónde puede haberse metido a estas horas de la noche? ¡Por el amor de Dios! ¡Qué poca seriedad! Señor Davenport, señor Davenport, ¿le parece bonito? La cadena no estaba puesta y usted durmiendo en horario de servicio. Ya verá cuando el teniente Anderson se entere de eso. Vamos, despierte. ¿Qué diablos le pasa? No lo sé, no lo sé. Me duele la cabeza. Tengo todo el cuerpo dormido. Tome un trago. Intente incorporarse. Yo volveré en un minuto. ¡Abra! ¡Dese prisa! ¡Soy Lizzie! Estoy muy preocupada. No encuentro a la señora Cornelia en ninguna parte. Y algo le ha pasado a ese policía. No sé el qué. Llame a Warner, que venga al salón y dígale que le necesitamos. ¿Ya se encuentra mejor? Lo estaré en un minuto. Ya recuerdo, tomé una copa de vino de esa botella. La señora Van Gorder me dio permiso. Ella no pudo adulterarla. Pues alguien lo hizo, alguien que sabía que yo iba a estar aquí.
Entonces ese alguien tiene a la señora Van Gorder. No la encuentro en ninguna parte, ni arriba, ni aquí, ni en el sótano. He pedido al ama de llaves que avise a Warner. El teniente Anderson querrá saber todo esto. Hola, soy Davenport desde Los Álamos. Tenemos un problema. Por una parte, me han drogado. Sí, pero no es solo eso. La sirvienta dice que la señora Van Gorder ha desaparecido. Llamen a Anderson para que lo sepa. ¿Que no está en casa? ¿Y dónde está? ¿En un caso? ¿Cuál? ¿El doctor Wells? ¿Qué más se sabe al respecto? Oh, rápido, William, debemos encontrar a la señora Cornelia. De acuerdo. El teniente Anderson se ocupa de un caso. El doctor Wells ha aparecido asesinado en un cuarto cerca de su garaje. ¿El doctor Wells? Hay algo raro en la muerte de Wells, pero no me han querido contar nada. Lizzie, Warner no está en su cuarto. No le encuentro en ninguna parte. Y yo tenía que vigilar a ese tipo. ¿Dónde está la señora Cornelia? Eso es lo que yo quiero saber. Un momento. ¿No me ha dicho que la cadena de la puerta principal no estaba puesta? Sí, se lo he dicho. Quizá la señora Van Gorder haya salido. Oh, nunca haría eso. Debemos buscarla. No puedo respirar. No queda aire. ¡Señora Cornelia! ¡Señora Van Gorder! ¡Señora Cornelia! ¡Señora Cornelia! ¡Señora Van Gorder! ¡Mirad! Hay luz en ese cuarto del tercer piso. ¿Ha subido esta noche? Claro que sí, pero he apagado las luces antes de regresar abajo. La señora Cornelia ha debido de encenderlas otra vez. Es donde debemos empezar a buscar. ¡Vamos! ¡Señora Cornelia! ¡Señora Cornelia! Sí, Lizzie, estoy aquí. Ayúdame a salir de aquí. Ya estamos aquí, señora Van Gorder. ¿Qué hacemos? Sobre la repisa, el panel derecho. Intentad golpearlo con fuerza. ¿Qué panel ha dicho, señora Van Gorder? No lo sé. No me acuerdo. ¿Qué panel, señora Van Gorder? No la oigo bien. Ha dicho que los golpeemos. ¿Qué más da de qué panel se trate? Voy a golpearlos todos. ¡Mire! Ya pasó todo, señora. No pasa nada, querida. Lizzie está con usted. ¿Ya está mejor? Sí, mucho mejor. Vayamos a su cuarto. Oh, no, nada de eso. Me quedaré aquí. Me encuentro bien. Oh, qué bendición poder respirar sin esfuerzo, ¿sabéis? No te imagines lo dulce que puede saber el aire hasta que alguien te lo arrebata de golpe. Ese cuarto es una caja fuerte. Cuando he entrado, ha sido como si todo el aire desapareciese. ¡Mirad! ¡Se está moviendo otra vez! Deje que se cierre. Puedo abrirla desde aquí dentro. Había un panel de control debajo de estos planos. Un sistema eléctrico para abrir la trampa. Con la puerta abierta pueden dejarlo así. Me parece que la chimenea del otro lado se abre del mismo modo. En efecto. Dios mío, buscaba algo así, pero no lo encontré. Sí, y son estos botones de aquí. No me lo puedo creer. Está bien pensado. Lástima que la caja fuerte no se abra así. Hará falta un experto para poder abrirla, o será imposible. Tal vez eso es lo que buscaba el murciélago. Tal vez. Esta noche ha vuelto a la carga. Señora Van Gorder, Warner ha desaparecido. ¿En serio? Y el doctor Wells ha sido asesinado. ¿El doctor Wells? El teniente Anderson está investigando el caso. ¿Pero sabe lo que ha pasado aquí esta noche? Está al corriente. Llegará en cualquier momento. ¿Qué es ese ruido? ¡Señora Van Gorder!
eso. Lizzie, apaga la luz del otro cuarto. ¿A dónde va? A avisar del fuego. No, tiene que quedarse aquí. Pero señora Van Gorder, el garaje... Déjelo arder, vigile la escalera. ¿No ve que ha provocado el fuego para hacernos salir? ¿Cómo dice? ¿Está hablando del...? Sí, sí, hablo del murciélago. Ahora que hemos apagado, creerá que ha funcionado y ya verá estar aquí en un momento. Y también el teniente Anderson. Eso espero. Pero el murciélago llegará antes y volverá a matar. Debemos ser tan listos como él. Estará más seguro abajo. Yo me ocuparé de él. Que se vayan ellas, pero yo me quedo aquí. Está bien, pero échese a un lado. Han visto mi cara antes de morir. No quiero negarles ese placer. Sería una escena estupenda para su libro, señora Van Gorder, pero me temo que no llegará a escribirlo. El murciélago es Warner. Es inconfundible. Se equivoca, señora Allen. ¡Warner! No me gusta ser sospechoso de asesinato, señora Van Gorder. Iba a coger un avión, pero de camino al aeropuerto he cambiado de idea y he regresado. Me alegro de haberlo hecho. Es el teniente Anderson. Sí, era Anderson. Descubrió el secreto de ese cuarto y deseaba entrar en él y abrir la caja fuerte. Dentro estaba el dinero, más de 1 millón en billetes de 10, de 20, de 100. El bueno de Andy. Con todos los ahorros que había invertido en acciones del banco. Es una forma astuta de robar el dinero. Con mucha simpatía y aspecto respetable. Pero no lo intenten. Por muy listos que ustedes sean, no se puede esconder la muerte. Bueno, ya está, Dale. Este es el final.